of you. And is the joy in everything I do because of you? Can it be I'm more of me because of you? Somewhere right here on this earth, do I believe it last? How much I'm worth because of you? Bueno, es una situación y un orgullo volver a hacer esto. Me siento bastante bien, estoy muy arropado de gente, tengo unos grandes clientes, buenos proveedores. Y supone, pues, seguir en la andadura que empecé, o empezamos entre mi mujer y yo y mis compañeros adelante y seguir en ello. Y vamos, muy contento, muy contento. Es que no sé qué deciros. ¿Os habéis reinventado? Pues sí, ya después de tantos años hemos querido darle una vuelta a esto para que los clientes estén a gusto y poderles servir cada día mejores calidades y estén siempre con nosotros. Así es. Pues la sorpresa, el día a día, la atención al cliente cercana y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Pues nada, que queremos cada día sorprender al cliente con el mejor pescado, el más fresquito y al mejor precio. Primerísima calidad a diario y distribución de claro, de eso se trata. Esa innovación, esa elaboración propia, ¿por qué os distinguís del resto de establecimientos? Bueno, pues hoy en día hay que innovar, hay que hacer cosas nuevas para estar a la altura del mercado, de lo que el cliente demanda. Y nada, pues es una nueva etapa. Vamos a intentar mejorar. Háblanos del producto. ¿Perdón? Del producto. Pues el producto es un producto, lo hacemos lo más artesano posible, intentando utilizar todas las especias y todo con los conservantes menos posibles que nos exige sanidad y que al consumidor le guste a la hora de saborearlo. ¿Qué tipo de carne es elegís para hacer esas elaboraciones y, bueno, cuáles son las especialidades que podías presentar al público? Trabajamos todo tipo de carnes, tanto pollo, cerdo, cordero, vacuno, cualquier tipo de carne la elaboramos. Cualquiera de ellas se puede elaborar. Decir lo mismo, que intentamos lo más artesano posible. Me vas a dejar el micrófono, ¿no? Y ya está, nada más, que se pasen por aquí, que lo comprueben y que esto es una constante evolución y que no tenemos una cosa cerrada, que se puede ir adaptando al público según la demanda que haya. Ya. Que pasen y que lo vean y que lo prueben. Lo que se lleva mucho son los marinados, las carnes marinadas, que son mucho más tiernas y más jugosas. Dentro de lo que tratamos de meter, como dice, ha comentado mi compañero Paco, lo más natural posible y que sea lo más accesible al público y más tierno. Es de lo que vamos tratando de hacer día a día, hacemos cursos, estamos continuamente intentando estar ahí en la élite, como yo digo, de lo que va saliendo, lo estamos intentando. Hoy estamos aquí en Los Frescos del Buen Comer. Es una buena noticia, una empresa que se dedica a la alimentación con frutería, carnicería, pescadería y que hoy, después de 17 años abiertos, son 17 años abiertos, hoy se reinaugura apostando por la innovación y se reinventa de nuevo. Y sí que nos gustaría decir que hoy que se oye hablar tanto de que hay empresas que lo están pasando mal, que les cuesta trabajo llegar a fin de mes, este es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo de progreso, de que apuesta por la innovación, que apuesta por la calidad sobre todo. Y decir que desde el equipo de gobierno siempre, siempre apoyaremos al pequeño comercio y a la tienda de pueblo, de toda la vida de Dios.
puesto que si lo pensamos, es la mejor reinversión en la economía local, porque nos beneficia a todos y nos viene bien a todos. Dar la enhorabuena a Antonia, a Noelia, a Manoli, que creo que ya se ha ido, y sobre todo, bueno, que tengáis mucho éxito y que funcione muy bien. Muchas gracias a vosotros y bueno, seguiremos en la senda y creo que esta es la correcta. Y nada, aquí esperamos los clientes que vengan a visitarnos y a vernos, que encontrarán una gran variedad como siempre y la calidad mejor precio. Y por supuesto la atención. La atención creo que esta es nuestra gran baza, es la atención al público, que es bastante importante. Y si no atiendes bien, pues ya sabemos lo que hay. Así que seguir innovándonos y creo que aquí está la muestra de la nueva innovación por la que apostamos. Yo siempre he apostado por el pequeño comercio, creo que es bastante importante. Todo se reinvierte en Valdepeñas. Los que vienen han venido aquí a hacerme esto, todos son de Valdepeñas, reinvierto el dinero en Valdepeñas, creo que hay que hacer una gran apuesta por el comercio en Valdepeñas y deberíamos de replanteárnoslo todos dónde se debe de consumir. Yo, todo lo que el dinero que me he podido gastar o la inversión que he hecho, se ha reinvertido en Valdepeñas. Creo que deberíamos de tomar ejemplo de todo el mundo. Somewhere right here on this earth. Do I believe at last how much I'm worth because of you? Life's a ball, could it be all because of you? Because you're near.